Podcast de la UAS. Hola, ¿qué tal? Yo no le veo el chiste. Perdón. Es que siempre que Cristalina saluda, me da mucha risa porque lo hace siempre con un tono distinto. Pero bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Rutilio. Soy el séptimo hijo de una familia de pintores. Y bueno, desde niño siempre he sido una persona muy creativa y muy expresiva. Y muy imaginativa. Imagino muchas cosas. Y bueno, tengo dos amigos. Viven conmigo todo el tiempo. No sé dónde se quedan, ni por qué están conmigo. Dice mi psiquiatra que es algo como relacionado con una personalidad múltiple, pero yo creo que es porque soy acuario. Y bueno, pues les presento a Germán. Gracias, ya era hora. Mi nombre es Germán, tengo 43 años y dice Rutilio que soy su mejor amigo, pero pues la edad no me cuadra. Me gusta el jazz y las artes y bueno, ¿qué más puedo decir que no haya dicho ya mis numerosos diplomas y logros en las artes del mundo? ¿Cuáles diplomas si ni terminaste la prepa? Oh, ya vas a empezar. Mi nombre es Cristalino. Vengo del año 2053 y estoy comandado por la división de la que formo parte, los Neorrancheros X. Mi misión en esta línea temporal es evitar la formación de cierto grupo antagónico que nos ha hecho la vida imposible durante años. Son extorsionadores y secuestradores. Los Ultracholos 55. Y pues bueno, si alguno de ustedes ve a alguno por la calle o que alguien se empiece a comportar raro, que empiece a bailar chúntaro y así, pues me avisan, ¿verdad? Para llegar y darle sus patines y evitar que vayan al futuro. Bueno, pues ellos son mis amigos. Se pelean todo el tiempo. Mejor hablemos de lo que nos gusta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar. De hecho, creo que soy muy bueno. Me he fabricado una muy buena técnica. Y supongo que es algo de familia. De hecho, traigo algunos dibujos aquí conmigo. Por ejemplo, tengo este de un caballo verde. Me gusta mucho su pelaje. Y tiene patas largas y grandes para poder correr más rápido. Es el caballo más rápido que existe, de hecho. Tengo este otro de un caballo rojo. Este caballo puede sacar fuego por las pezuñas. Y bueno, últimamente no lo hace porque ya está muy flaquito, está muy desnutrido, casi no le dan de comer, pobrecito. Y tengo este otro que personalmente es mi favorito. Es un caballo azul, se llama Coco. Bueno, no estoy seguro de eso, pero tiene cara de que se llama Coco. A Germán también le gusta pintar. Sí, pero no creo que mi obra deba ser expuesta así como así. Más bien, yo creo que mi obra debería ser expuesta en el Museo del Louvre. De hecho, cuando estuve en París, conocí al dueño del lugar, tomamos una copa de vino y él me dijo que mi obra podía valer millones, incluso más que la propia Gioconda. Lástima que murió el 30 de febrero. ¡Qué mentiroso eres, de verdad! ¡Qué mentiroso eres! Tú nunca en tu vida, ni siquiera en lo que te queda de futuro, nunca en tu vida saliste de México. Es más, ni a Apodaca llegaste, güey. Así que no andes diciendo cosas. Esos cholos de los que tú hablas tampoco existen. No sé por qué dices ese tipo de cosas. Pareces enfermo mental. Bueno, antes de que se empiecen a pelear, yo nada más quiero decir que estoy muy feliz de que estén aquí. Y bueno, pues para celebrarlo les quiero invitar a los dos unas licuachelas. No, a mí no me metan en esa bolsa. No, esa es una aberración para la cerveza. La cerveza tiene que ser tomada de una forma pura, sola, sin nada. Mira, la neta, las licuachelas en el futuro van a ser el producto número uno de todos los bares de todo el mundo. Así que si yo fuera tú, me iba agarrando de ese tren desde ahorita. Y pues bueno, hablando de cosas que pasan en el futuro, me están avisando que vieron un ultracholo en el año 2032. Así que pues
me llevo a Rutilio, me llevo a Germán y pues nos vamos, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el deber.